buenos días, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarse en esta primera transmisión de mi recorrido por calles de la ciudad. Soy tu servidor, Abraham Maciel, y me encuentro transmitiendo desde la avenida Niños Héroes al cruce con Mariano Otero. Estamos justo enfrente de la glorieta de los desaparecidos, en donde un elemento de la policía vial, en un módulo de la colimetría, mejor conocido como el Torito, fue embestida por un conductor que, bueno, pues al parecer, de acuerdo a la información preliminar, omitió entrar a este módulo de la colimetría y termina atropellando a este elemento de la policía vial. Repito, nos encontramos sobre la avenida Niños Héroes, enfrente de la glorieta de los desaparecidos, donde, bueno, pues en estos momentos ya le están prestando las primeras atenciones paramédicos de Cruz Roja Mexicana a esta policía vial que fue atropellada por el conductor, que posteriormente se dio a la fuga. Se habla de una camioneta Nissan X-Trail en color blanca. Al parecer habría omitido las indicaciones para ingresar a realizarse la prueba para saber si conducía bajo los efectos del alcohol, y al acelerar su marcha es que atropella a este elemento de la policía vial. Al parecer se encuentra en estado consciente, se habla de algunas posibles fracturas. Sin embargo, bueno, pues los paramédicos ya están prestándole las primeras atenciones, están haciendo una valoración. Ella ha entablado ya algunas palabras con sus compañeros y compañeras, así como con los paramédicos que en estos momentos le están brindando las atenciones, para que, bueno, finalmente pueda ser trasladada hasta un puesto de socorros en caso de requerirlo. Esto ha hecho una gran movilización, se ha emprendido ya un operativo para poder dar con el conductor causante de este percance. Les repito, es a la salida hacia Mariano Otero, en donde esta mujer policía vial es atropellada por el conductor de una camioneta que presuntamente habría omitido las indicaciones para ingresar hasta este módulo del mejor conocido como Torito y aplicarse la prueba de la colimetría. Fueron varios reportes los que se generaron al número de emergencias. Sus propios compañeros vía cabina hicieron el llamado para solicitar a los paramédicos. En estos momentos ya la han sentado sobre la rúa. Como pueden ver en las imágenes, van a intentar ponerla en pie para hacer una valoración más exhaustiva. Por fortuna está consciente, un poco desorientada, como se puede apreciar en las imágenes, pero sin consecuencias mayores, por lo menos lo que podemos apreciar desde este punto. Este conductor se dio a la fuga tras los hechos, arrasando con algunos conos y las vallas que hay para este módulo de seguridad, que tiene como objetivo, insisto, detectar a conductores alcoholizados. En su objetivo de evadir el filtro, acelera su marcha y termina atropellando a este integrante de la policía vial, dedicadas a hacer las pruebas y los protocolos correspondientes en este Torito, y la deja tirada sobre la rúa. Son sus compañeros quienes le prestan las primeras atenciones. Posteriormente ya los paramédicos de Cruz Roja están dialogando con ella para valorar si cuenta con algunas fracturas o no, y valorar también si amerita el traslado hasta el puesto de socorros. No hay datos mayores del conductor causante, únicamente trasciende que es el conductor de una Nissan X-Trail en color blanco, quien después de atropellar a esta policía vial huye a toda velocidad con rumbo desconocido. Ya se están siguiendo las cámaras de videovigilancia para poder dar con el responsable de este percance. Al parecer, por fortuna, el elemento está fuera de peligro. Estaremos al pendiente de su estado de salud y, por supuesto, la información que nos puedan brindar los paramédicos. Yo soy tu servidor, Abraham Maciel. Gracias por el favor de su atención. Continúen pendientes de nuestras redes sociales y próximas transmisiones en vivo. Ya está, pues, a punto de ser subida hasta la ambulancia para hacerle una mejor valoración. El traslado seguramente hasta el puesto de socorros y la atención que requiera para descartar más daños. Gracias por el favor de su atención. Soy tu servidor, Abraham Maciel. Continúen pendientes de nuestras historias, próximas transmisiones en vivo, así como preliminares. Y invitaciones para que mañana en punto de las 10 horas nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Ahí un resumen amplio y detallado
de todo lo más importante ocurrido de noche y de madrugada. Gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, muy buenas noches. El 76 aquí a la vuelta de la Guadalajara tiene problemas con unos 76 y le faltaron el 07.